Good afternoon. How are you guys? How are you? I'm pretty good. How about you? Ay, por favor. It's raining. Oh, really? It's raining where you live. Está lloviendo donde usted vive. Ahorita ya se acaba de quitar, pero sí llovió fuerte. Oh, wow. Pero qué bueno que no le perdió la señal, Mayra. Excelente. Bendito Dios. Sí, porque sí, casi siempre afecta eso. Sí. Very good. Welcome back. Let me see, Renee. How are you? You're fine. All right. Excellent. All right, everyone. Let me get to you the PPT, right? Today is Thursday, October 14th, 2021. Class 12. Yay! This is the last class from the week, right? Ya mañana es su día de descanso. Trabajamos en la platform y solo el lunes vamos con la última semanita de clases, right? Excellent. Very good. Whose jeans are these? Class 12, right? As per usual, as you already know, siempre vamos a tener una partecita que nos ayuda a recordar lo que vimos en la clase anterior. Esta parte hoy está un poquito más larga, pero todo es contenido que ustedes tienen en sus notebooks, right? So let's see. Ah, ok, René. Let's see, voy a contestar el mensaje que envió. Ok, René. Don't worry. All right. Let's move on. Tenemos estas preguntitas. Mention at least three possessive adjectives, ¿verdad? Recordamos eso. Teníamos un cuadrito donde estaban los subjects, los possessive adjectives, y luego teníamos los possessive pronouns. Do you remember, right? Entonces, let's see, Mayra, dígame tres possessive adjectives que usted recuerde. My, your, his. Excellent, thank you. All right, René. René, yo sé que no le funciona su microphone, pero si quiere puede ponerlo en el chat. Ah, ya le funciona. Hello, hello. Hello. Yay. Ya le escuchamos. Okay. Excellent. Entonces, René, tell me three possessive adjectives that you remember. Ours, theirs, it's. Right, right. Very good. Thank you. Those are possessive pronouns, right? Ours, theirs, and it's. Theirs, it's. Excellent. Very good. Esos son los possessive pronouns. Ahora, let's see. Tenemos la number three. Mention at least three seasons that you learned last class. All right, Mayra, tell me three seasons that you remember. Raining, cloudy. Okay. Seasons, las temporadas. Raining. Ese es weather, ese es el clima. Hablamos de seasons, por ejemplo, nosotros tenemos verano e invierno, right? Winter, winter. Winter. I don't remember. All right, excellent. Don't worry, no se preocupen, vamos a hacer un review de eso. Let's see, mention at least three vocabulary words related to weather. Ahora sí es con el clima. Warm, hot, raining. Raining, that's correct, sir. Thank you so much. All right. Ahí lo tienen, everyone. Son cosas, un poco diferentes, right? Vamos a hacer un review de cuáles son las seasons y cuáles son el weather, right? So welcome back. Hey, let me see, Marisol Galdames, how are you? Let's see. Hi, Marisol, are you there? Well, maybe your microphone isn't working. All right. Let's continue, everybody. Let's check this one. It's a spring in Brazil. ¿Verdad? A spring is primavera, right? In Brazil, así se le dice.
spring. Cuando les pregunten por la season, ya saben que pueden decir spring, right? Luego tenemos, it's summer in Korea, right? Summer. Then we have, it's raining, it's hot and humid, right? Hot and humid. Cuando decimos raining or hot or humid, ya estamos hablando del weather, right? Weather. Luego vamos aquí. It's fall in the US, right? It's cool, it's cloudy and windy, right? Fall, it's my season. Cool, cloudy and windy. Those are my weather vocabulary, right? Let's go with it's winter in Russia, right? Winter is my season. Snowing, very cold. Those are my weather words, right? Cuando decimos weather words, nos referimos a que es vocabulario relacionado con el clima, right? Estamos hablando acerca del clima. Ahora sí, everyone, vamos a hacer un pequeñito review. Necesito que ustedes participen en esta parte, right? Entonces tenemos por aquí, yo les voy a preguntar, hey, what's the weather like in Brazil? What's the weather like in Korea? Cuando yo les pregunte eso, ustedes van a responder con eso. Right? So let's see, Mayra, what's the weather like in Brazil? It's a spring in Brazil. It's warm and it's very sunny. All right, excellent, very good. What about Alba Torres? How's the weather like in Korea? It's summer in Korea. It's rainy, it's hot and humid. Humid, repeat after me, humid. Humid. Excellent, very good. Thank you so much, Alvita. René Girón, how is the weather like in US? It's fall in the US. Mm-hmm. It's cool. Cool. It's cloudy and windy. Right, excellent. That's correct, sir. Thank you so much. And then we have the last one. Let's see, Marisol. Hola, Marisol. ¿Le funciona el audio? Hi. No, I think she has problem with the audio. Right? So let's go back again with Mayra, okay, Mayra? So how's the weather like in Russia? It's winter in the Russia. It's snowing, it's very cool. Excellent, thank you, Mayra. All right, everyone, there you have. Cuando les pregunten por temporadas en los países, spring, summer, winter, fall. Si les preguntan por climas o lo que conocemos como cambios climáticos también. Entonces podemos decir warm, very sunny, raining, hot and humid. Snowing, very cold, cool, cloudy and windy, right? That's it. Ahora sí, ayer hacíamos esta conversation con ustedes, right? Practicamos bastantito con esta conversation. Pero, ¿qué sucede? En esta clase va a ser la única conversation que vamos a tener, así que vámonos, vamos a hacer un review. Voy a necesitar que Alba Torres, usted va a ser Pat, y René Girón, usted va a ser Julie. Action. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, yet at home. Well, you are wearing your coat. But my coat is warm. And I know where you about. Okay, let's take a taxi. Thank you, Julie.
All right, everyone. Thank you so much. Thank you, Rene and Alba. Everyone, don't forget to practice this conversation on the platform. Si no practicamos con el tiempo, aún con el día siguiente, se nos puede olvidar la pronunciación de las palabras. Y eso nos va a dificultar porque vamos a sentir que no estamos avanzando. All right? Entonces hay que practicar mucho. Let's move on. Present continuous. Teníamos esta information about present continuous. Mayra, can you please read the information? We use present continuous or present progressive whenever you want to talk about an action that is progress or is happening right now. Excellent. Very good, Mayra. Thank you. All right. Entonces decíamos ayer que el present continuous se utiliza cuando la acción está en progreso o está sucediendo en este momento. Es lo mismo, ¿verdad? Son los que se ocupan diferentes palabras, pero es lo mismo, sinónimos. All right? Si está en progreso o si está sucediendo ahorita mismo. Veíamos este cuadro comparativo entre la forma afirmativa y lo negativo, porque es necesario tener en cuenta ambas. Bueno, va a haber un momento, si no me equivoco, en la clase de ahora que vamos a ver también la forma de preguntas. Entonces hay que estar muy pendiente con esto por si ustedes tienen dudas de la pronunciation o de la estructura para que no se les complique mucho, right? Present continuous es un tema gramatical muy bonito, muy extenso, pero es increíble cómo lo podemos utilizar porque la mayoría de veces no estamos hablando tanto en presente, sino que en progresivo. Right? Si alguien les pregunta, hey, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy viendo mi teléfono, estoy en clases, estoy comiendo. Entonces casi siempre es progresiva la acción que estamos haciendo. Right? Entonces, vamos a ver aquí. La structure. Alba Torres, ¿me lee la estructura, please? Subject, verb, subject, verb, subject, verb. All right. Creo que sí tiene encendido el micrófono, pero se le escucha bien bajito el audio. No sé si tendrá muy lejos el headphone. Ajá. Hola. Hola, hola. Creo que sí se le escucha un poquito más fuerte, pero no es mucho la diferencia. All right. Bueno, esperemos que se le arregle el audio. If not, let's continue. All right, everyone. Lo que nos dice aquí, tenemos el subject. Ya se pueden ustedes cuáles son los subjects. Fue lo primerito que vimos casi en la clase de inglés, right? Los subject pronouns. Luego aprendíamos cuál era el verb to be. Tenemos en cuenta que solo son tres verb to be que podemos utilizar. No tenemos más. Luego dice que podemos utilizar un verbo, cualquier verbo. Los verbos son acciones, básicamente, right? Actions that we do constantly, all right? For example, si yo digo comer, cantar, bailar, dormir, ¿qué más? Déjenme ver, caminar, correr, manejar, esos son verbos. Entonces, eso es lo que ustedes también pueden empezar a buscar, tener una listita de verbos para que esto se les facilite, right? A esos verbos le vamos a poner el ing. Right? Lo que conocemos como ING, la acción progresiva. All right, let's move on. Tenemos estos guiding examples. René Girón, can you please read number one and number two? Marta is wearing her favorite skirt. Andrea and Pablo are listening to music. Excellent, very good. So, it's telling us. Vamos a ver. Martha is mi sujeto, right? Martita is my subject. Is my verb to be. Wearing es mi verbo en progresivo. Cuando decimos verbo en progresivo, sabemos que es porque la acción se está realizando en este momento, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esta oración? Martha está utilizando o lleva puesta su falda favorita. Right? Wearing. Si yo solo pongo wear, mi verbo está en presente. Right? Si yo lo pongo con ing,
mi verbo está en progresivo. Es necesario que tomemos en cuenta esto. Ahora vamos a tener, let me see. Mayra, please help me with sentence number 3 and 4. My parents are driving home right now. You are leaving the house again. Excellent. Thank you, Marita. All right. ¿Qué tenemos aquí? Esto que ustedes ven aquí son palabras que nos indican tiempo exacto, right? Si yo digo right now, es justo ahorita, en este momento. Entonces, si por algún motivo nosotros llegamos a confundirnos, que no logramos ver el ing en el verbo, pero siempre vamos a tener una pista extra, que van a ser estas palabras que nos indican el tiempo exacto, right? Let's move on. Ahora sí, practice time. Instructions. Number 1, work individually. Number 2, create at least 2 sentences using present progressive in affirmative. Van a crear solamente 2 oraciones utilizando el present progressive en affirmative. Right? Let's work on that one, please. Finish. Excellent, really good. Let's wait for somebody else to finish. I finish. Excellent. Very good. All right, so let's get started. Vamos a comenzar con René. Okay, René, dígame sus sentences. My wife is watching TV. My brother is playing video games. Excellent. Very good. Means dos verbos en progresivo. That's correct. Thank you. Let's go with Mayra. Mayra, tell me your sentences. My sister is cooking the soup. Mm-hmm. I'm reading the book.
All right, excellent. I'm reading a book, right? Or the book, it's okay. Pero tiene que ir el am, el verb to be. I'm reading a book. Excellent, Mayra, very good. Let's see. Marisol Galdames. Hi, Marisol. ¿Le funciona el audio ya, Marisol? No, it's not working. All right. Hello, Mary. Hi, teacher. How are you? Fine. Excellent. Very good. Mary, estamos haciendo oraciones en progresivo. No sé, no recuerdo muy bien si usted se logró conectar ayer o si pudo ver la grabación, right? Pero esta es la estructura para hacer oraciones en progresivo. Ustedes también lo van a ver en la plataforma, right? Mientras tanto, let's see. Usted puede crear sus dos oraciones, Mary, en afirmativo utilizando esta estructura. Mientras tanto, vamos a ver Alba Torres. Tell me your sentences. My house is working in the airport. Repeat again. Le voy a subir todo el volumen a mi computadora porque no la escucho. Hola. Ahora sí la escucho. My cousin is working in the airport. Right, excellent, huh? My sister is studying in the afternoon. All right, my sister is studying in the afternoon. Very good, right? No es necesario que le pongamos in the afternoon porque como la acción está ahorita en el momento, solo puede ponerle my sister is studying, right? Y con eso está completo. All right, excellent, thank you. All right, vamos a darle un poquito de espacio a las otras compañeras para que trabajen en esta parte. Mientras tanto, nos vamos a ir a las conjunctions, right? ¿Se recuerdan que ayer veíamos un parrafito con las conjunctions? Pero, ¿qué son en realidad? What are conjunctions? Let's see. René, please, read the information. What are conjunctions? Conjunctions are words that link other words, phrases, are close together. Excellent. Correct. Mm-hmm. I like cooking and eating, but I don't like washing dishes after a while. Excellent. That's correct, sir. Thank you. Entonces, lo que podemos notar con esa oración es que en realidad sí podemos utilizar ambas conjunctions en una sola oración, right? Claro está, tenemos que tomar muy en cuenta las comas. Si yo voy a utilizar dos conjunctions en esta oración, si ustedes se fijan, la coma va a ir antes del but, right? Pero ya aquí ya no le agrego coma. Ahora bien, si yo solo llevo una conjunction, ahí sí tengo que agregarle coma. Eso es mandatory, right? Entonces, let me see. Vamos a esperar que algunos están tomando notas. ¿Cómo se pronuncia? Con conjunctions. Conjunction. Ajá. Conjunctions. All right. All right, everyone, if you already took notes, let's see. Let's move on. Present continuous, yes, no questions, all right? Finally, por fin, vamos a esta parte, right? Antes de movernos aquí, vamos a hacer una práctica con esto.
All right, conjunctions. Miren, estas conjunctions, aquí solo estamos viendo dos, pero en realidad es una lista larguísima de conjunctions. Tenemos las coordinating conjunctions, otras que las conocen como fanboys, son diferentes conjunctions, right? Pero para ir viendo esas por escala, es necesario que empecemos a utilizar estas. Así que vamos a hacer unas oraciones utilizando. Vamos a hacer dos oraciones utilizando and y dos oraciones utilizando but. All right? Separadas. En total son cuatro oraciones. Let's work on that one, please. En estas oraciones siempre se usa el ing. La ing, sí, usualmente, pero si no, también las podemos, ya conocemos otros tiempos gramaticales, así que podemos hacerla utilizando el verb to be o utilizando el present. No.
All right, everyone. Have you finished? Or not yet? No sé si está bien así, que dice, my father can drive fast, but my mother drive slowly. Así despacito. Uh-huh. Drives the rights, ¿verdad? De escribir, rights o drive. Mm-hmm. Right. Ah, right, okay. Rights, slowly. Yeah, it's slowly. Correct. I can. Yeah, sure. Tell me yours. I like coffee and milk, but I don't like Coca-Cola. Excellent. Really good. The other one? ¿Tiene otra? My brother is... No. No, ok. Tómese su tiempo. Vamos a hacer otro porque esto sí me necesito que lo practiquemos. Let's see, Mayra. ¿Qué le pasa, Mayra? I'm listening and singing the music, but I don't dancing. But I'm not dancing. Si usted va a cantar progresivo, solo con verb to be. Ah, but I'm not dancing. All right, excellent. Very good. Very, very good. Y ahí mezcló las dos conjunctions. Las puso en una sola oración. ¿Está correcto? All right, everyone. Voy a pedir un segundito. Solo me voy a levantar a conectar el cable de la computer. Right? I'll be right back. I like play video games and watch to the movies, but I don't like anime. Right, excellent. That's correct. And watching movies. Excellent. Watching movies. And let me see. Les iba a decir. Solución está correcta. Sí. No tiene ninguna falla. It's okay. We usually tend to use el but most of the time in negative. So let's keep that in mind, right? Like you mentioned, for example, Renee, that you don't like anime. And that's correct. You're making it in negative, right? Si queremos hacer la oración toda progresiva, tenemos que asegurarnos que el siguiente verbo esté en progresivo también, right? Los tres verbos que vamos a utilizar estén en progresivo.
All right, let me go with Maria Montano. Let's see, Mary. Maria, are you there? Okay, Marisol, are you there? Okay, girls, remember, recuerden que pueden enviarme sus sentences en el chat box. Por ejemplo, el participante de Amber Domínguez, él mencionaba que no podía tener su audio abierto, pero me envió las sentences por WhatsApp para que se las revisara, lo cual es muy útil porque así no pierden ustedes de estar aprendiendo, right? Pueden hacer lo mismo por aquí, pueden enviarlas por Zoom. Si no, si ustedes llegan a tener una duda, pues no les puedo brindar más ayuda porque no sé a dónde tienen la duda, right? And let me see, Alba Torres. Hi, Mary. Hi, teacher. I like dancing and reading, but I don't like cleaning the house. Very good. I don't like cleaning the house. The working and studying, but they don't taking. Okay, they are working and they are studying. ¿Así sería? Yes. They yes. are working and they are studying, but they are not. They are not durmiendo. They are not sleeping. Sleeping. Mm-hmm. Sleeping. Right. They are working and they are studying, but they are not sleeping. All right. Excellent. Yes. That's correct. Thank you. We are using Thanks. Entirely. The progression. Let's go with Mary. Okay, teacher. I like eating and relaxing, but I don't like running after work. After work. It's true. Huh, all right. Only one? Okay. Let's see. No, perdón. No entendí la parte del that. That. También había que hacer una del that. No, solo con el and y el but. El and es cuando usted une dos ideas que son similares, por así decirlo, right? Es como el y en español. Okay, teacher. Thanks. Right, you're welcome. All right, everybody. Si ya no queda una duda en esta parte, vamos a continuar, right? Present continuous, yes, no questions. Entonces ya veíamos la forma afirmativa, ya veíamos la negativa. Ahora solo vamos a ver las questions, right? Let's see, ¿qué tenemos por aquí? Questions. Are you wearing a suit? Answer. Yes, I am. No, I'm not. Fíjense cuidadosamente, cuando yo estoy comenzando mi oración con el verbo to be, mi pregunta con el verb to be, cuando yo la inicio así, mi respuesta va a ser corta. Volvemos a yes, no questions, right? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing your boots? Yes, she is. No, she's not. También puedo decir no, she isn't, right? Number three, are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. All right? Tengo esas posibilidades para contestar. Recuerden que en el negativo tenemos dos formas de hacer la negativa, right? La manera larga, no, she's not, en la cual, cuando decimos la manera larga, es donde a mi subject pronoun le voy a unir el verb to be y le voy a agregar el not, que es mi negativo. Y a la manera corta es cuando a mi verbo to be, yo le voy a agregar el negativo.
Voy a dejar mi subject solo. Y voy a agregarle a mi verb to be en negativo. All right? Sabemos que el verb to be normal es is. Pero como ya le estoy uniendo el negativo, isn't. ¿Ok? Isn't. Esa es la pronunciation. Y va a llevar el apóstrofe. A ver, en la plataforma puede que a ustedes les salgan de crear oraciones o de completar ejercicios utilizando la forma corta negativa o la forma larga. Con ese apóstrofe es de tener cuidado porque ese apóstrofe no es como este que yo tengo aquí, right? Ese apóstrofe es un poco más pequeño y creo que va hacia como por acá, así como recto casi. No va como el que usualmente nosotros conocemos. Entonces, cuando no encontramos en realidad, ya intentamos con todos los apóstrofes y no lo intentamos, solo me queda, y no nos da la respuesta correcta, solo nos queda buscar alternativas, como es buscar esa palabra en otro ejercicio para copiarla y pegar, right? Porque a veces es la plataforma que no lo acepta por el tipo de apóstrofe. All right? Ok, ahora les toca a ustedes practicar con estas questions. Mayra, usted va a hacer questions. René Girón, usted va a hacer answers. Las tres preguntas y las respuestas, please. Action. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I am not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she is not. No, she isn't. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they are. That's correct. Excellent. Thank you. Now let's change roles. Ahora vamos a cambiar roles. René va a preguntar y Mayra va a contestar. Action. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. No, they're. They aren't. Aren't. Right, excellent. Está en la otra línea. Ajá, it's true. Sí, no alcanzó, ya lo voy a mover, tal vez ahora sí, ahí está, right? Very good, thank you. Thank you, both of you. El propósito de que cambiemos roles es para ver cómo manejamos el uso del there are not o el there aren't, right? Porque puede ser un poquito confuso o se nos puede enredar la lengua también, right? ¿Qué es lo que suele pasar cuando estamos utilizando mucho la R, right? Excellent, guys. Very good job. Let's go with Alba Torres. Alba, usted pregunta. Mary, usted contesta. Action. Okay. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing a bob? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. Excellent. Thank you. Now let's exchange roles. Mary, you are going to be the questions. Alba, you are the answers. Action. Okay. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she is not. No, she isn't. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. All right, excellent. Thank you very much. Very good. All right, everyone. Vamos a ver la structure, right? Vamos a ver la estructura. Esto que yo se los he planteado en este cuadrito amarillo, ustedes lo tienen en un video. Lo que pasa es que no decidí tomarle captura al video porque no salía bien la captura. Así que mejor decidí escribirlo a mano, right?
y se los puse aquí, pero es lo mismo, right? Vamos a la guiding structure. ¿Qué tenemos por aquí? La estructura. As per usual, como es usual, es más fácil entender las cosas si tenemos una estructura. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver, René, ¿nos lee la estructura, please? Verb to be plus subject plus verb plus ing plus complement plus mark question. Question mark. Question mark. Excellent, sir. Very good, right? Ahí lo tienen, mis queridos participantes. Ya nos podemos las tres formas del verb to be. Ahora solo le ponemos un subject, luego el verb y el complement. Es lo mismo que hacer una oración normal. Solo que ahora yo voy a comenzar con el verb to be, right? Luego todo lleva su misma posición, right? Lo que va a cambiar de posición es el verb to be y el subject. They are in vice versa, right? Si ya copiaron esta structure, nos vamos a mover aquí. Guiding examples. Let me move this. Los voy a leer yo primero y luego voy a pedir su participación. Are you calling Pablo? Is Martha eating pizza? Are Julia and Fernando drinking soda? Are we wearing uniforms? Is David driving home? All right. Let's see. Ustedes aprendieron cómo hacer esta forma de preguntas en el simple present, right? ¿Recuerdan? En algunos programas ustedes van a ver que lejos de preguntar con el verb to be, la gente dice de un solo como, en vez de decir, is she wearing boots? La gente dice, she's wearing boots? Y solo hacen el sonido de la pregunta, right? Es probable que esas sean nuevas actualizaciones del idioma o es probable que sea como un tipo slang, que las personas ya no siguen la estructura gramatical. Es como nuestro idioma, el español, muchas veces vamos adaptando otras palabras que nosotros considerábamos incorrectas, right? Pero ahora las consideran correctas por algún motivo. Tal parece, yo escuché que habían palabras que antes no se podían pronunciar en español o que estaban mal decirlas. Por ejemplo, solemos decir impreso, esos papeles están impresos, right? En español. Y no se podía decir antes, y antes no podíamos decir imprimidos, lo correcto era impresos, right? Pero ahora, tal parece que sí es correcto y es aceptable si usted lo menciona de la otra manera. Son actualizaciones que tienen los idiomas, son cambios que sufren los idiomas, basically, right? Dejan de ser actualizaciones, son cambios que sufren en realidad. Lo mismo sucede con esto. Nosotros lo estamos aprendiendo de la manera gramatical correcta, right? Pero ya al momento de utilizarlo pueden haber variaciones. Y no quiero que se vayan a asustar, por eso se los estoy diciendo desde ahora. Ahora bien, vamos a necesitar su ayuda. Let me see. Alba Torres, read question number 1 and 2, please. Are you calling Pablo? Number 2. Is Martha 18? Pizza. All right, excellent. Martha eating pizza. Very good. Mayra, number 3. Are Julio and Fernando drinking soda? Excellent, thank you. Mary, number 4 and 5. Are we wearing uniforms? Is David driving home? Excellent, that's correct. Si ustedes se fijan, si nos tomamos un poquito de segundos para analizar las questions, yo comienzo con el verb to be, luego utilizo mi subject, luego el verb with ing, y luego el complement, lo que llamamos complement, right? En algunos casos, yo no voy a tener directo el subject pronoun, voy a tenerlo de manera de nombre, right? Puedo poner el nombre de la persona, right? O un animalito, y automáticamente yo sé de que este es el equivalente al it, el subject pronoun. Ok, everyone, ¿qué vamos a hacer? Ya vimos cómo se utiliza en affirmative y en negative. Ahora vamos a hacer 2 questions, right? 2 questions. Solo eso les estoy pidiendo que creen. 2 preguntas con el ing. Let's work on that one, please. Okay.
I can. Yeah? You finished, isn't it? Creo. All right, let's see. Is Maria eating my pizza? And are you playing my video games? Excellent, sir. That's correct. Very good. Están bien estructuradas. Very good. René, cuando usted quiere utilizar el can para preguntar, tiene que decir can I? Can I? Can I? Okay. Aquí, can I? Right? Can I? Okay. Para preguntar, porque si usted me dice I can, me está afirmando, yo puedo, right? Lo cual está muy bien, pero como estamos preguntando si podemos participar, es can I? Right? Excellent. Somebody else? Hi. Tell me, Maria. Are you going to the bank? Are they playing soccer? All right, veamos eso. Usted are me they, está ajá. Are they? Ajá, tell me. Playing. Are they playing the guitar? All right, that's correct. Very good. Vaya, Mayra, listen. Es cierto que nosotros tenemos el verb go, ¿verdad? Pero hay que ver la acción en la que la estamos realizando, porque el going to también es para futuro. Es un futuro. Por ejemplo, yo puedo decir, I will buy a car. Voy a comprar un carro. Pero también puedo decir, I'm going to buy a car, que es un futuro. All right? Entonces tenemos que tener cuidado para utilizar el go, porque podemos confundirlo con el future, creyendo que era progreso. All right? Excellent. Very good, Mayra. Thank you. Let's see. I finished, teacher. Very good, Mary. Tell me. Are you and your sister cooking? Is Jonathan playing tennis? Excellent. Very good. Thank you. Alba Torres, yours? Are you cooking chicken? Are you cooking chicken? Is Maria dancing salsa? Dancing salsa? Yes. Ah, okay. That's correct. Yeah, it's correct, Alba. Thank you. All right. Is Maria dancing salsa? All right, everyone. A ver, con eso terminamos aquí la section 4 completamente, right? Ya ustedes, si pueden terminar la hora, sería más que perfecto, right? Y si pueden comenzar con la section 5, bienvenido sea, porque ya el lunes comenzamos a desarrollar. Y también para el día martes comenzamos a desarrollar ya el midterm exam, right? Entonces así no se quedan ustedes atrás con estos contenidos, pero también ustedes de por sí tienen que ir avanzando. Let me ask you something. ¿Tenemos alguna duda hasta ahorita aquí con el progresivo? ¿Que quieran solventar? Pues está todo clarito como el agua. No questions, no doubts, right? All right, everyone. No question. No questions, excellent, very good. All right, everybody, that was pretty much it for today's class. Solo quiero decirle algo. Mayna no me escribió del ejercicio que necesitaba ayuda. All right? Just... I forget. Okay, no se olvide. Estoy esperando que me escriba, all right? All right, everyone. Have a great afternoon. See you, see you on Monday. Bye. Bye, teacher. See you on Monday. Bye. Yeah.